Vamos a conversar entonces con el procurador fiscal, el señor licenciado Eleuterio Javier Sánchez, que también participó ayudando a resolver esta situación. ¿Qué nos puede decir? Bueno, hoy recibí un llamado de que había una persona dentro de una vivienda, el cual hicimos toda la diligencia pertinente para solicitar una orden de arresto y allanamiento en contra de esa persona, un tal Gilberto, quien después de varios llamados abrió la puerta y se entregó junto con su abogado. Eso se suscitó en el día de hoy, donde se acusa de que incendió un vehículo de un particular y se está investigando el caso. Fue apresado, se hizo un allanamiento en la vivienda y estamos trabajando en ese caso. ¿Arma de fuego, peligro, algún combustible, algo que presentó o no? ¿Cómo se manifestó? ¿Si hubo alguna amenaza? Sí, hay cosas que se están indagando que no se pueden dar los detalles por el momento porque pueden entorpecer la investigación. Y como la fase de investigación no es pública para los terceros, todavía estamos en reserva de no dar ciertas informaciones por el momento. Ok, sobre el vehículo, ciertamente se comprobó que fue incendiado o fue una amenaza. Hasta ahora se dice que fue incendiado y tiene muestra de que ciertamente es así. Es la realidad. Bien, ¿algún otro tema, magistrado, que quiera esbozar, dar a conocer? No, la policía de investigaciones están trabajando varios casos. El robo de una ferretería, hay un robo con violencia donde a un joven fue apuñalado para quitarle un motor y hay dos personas detenidas que se hizo una rueda de reconocimiento y van a ser sometidas en las próximas horas. Hubo otro intento de sustraer un motor donde fue apuñalado una persona que está en el hospital y ya hay personas detenidas en ese respecto. O sea que en los próximos días vamos a resolver por lo menos 4 casos que están pendientes. Sí, eso es sobre una banda, es el caso de una banda que estaba robando motocicleta y que fue sorprendido donde había 2 detenidos, ¿no es cierto? Sí, perfectamente, se trata de algo parecido. ¿Hay alguno, un prófugo todavía en ese? Sí, en ese caso hay 2 detenidos y hay un prófugo, en ese caso. ¿Y el herido, cómo fue, muy grave la herida? Sí, tiene herida que tuvo interno. Sí. Bien, bien. ¿La fiscalía mantiene esa línea de acercamiento con la comunidad y los comerciantes? Sí, señor, claro, que usted sabe que va a aumentar la vigilancia en estos días, porque se trata de que ya entramos en el mes de diciembre, que hay muchos movimientos de dinero y hay que tomar las previsiones del lugar para que no se susciten hechos de esa naturaleza. Gracias, magistrado.